El 17 de octubre de 1945, una multitud de trabajadores sale a la calle para consagrar al nuevo líder popular. A partir de ese momento, Juan Domingo Perón se convierte en un protagonista excluyente de la política argentina. Guiados por los principios de soberanía política, independencia económica y justicia social, Perón y Evita irrumpen en la vida nacional y producen una serie de cambios que transforman para siempre a nuestro país. La llegada de Perón al poder garantiza la ampliación de derechos sociales para sectores históricamente postergados y una distribución más equitativa de la riqueza. Durante su gobierno, el Estado arbitra las relaciones laborales a favor de los trabajadores, otorga beneficios sociales a los más desprotegidos e interviene en la economía, nacionalizando los servicios públicos esenciales que en su mayoría permanecían en manos británicas. La defensa del territorio nacional es una prioridad del gobierno peronista. Por ese motivo, desde su llegada al poder, se inician acciones para recuperar las Islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido desde 1833. Su primera medida es presentar un reclamo de soberanía sobre el archipiélago en la recién creada Organización de las Naciones Unidas. Al año siguiente se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que establece la cooperación de los países americanos ante un posible ataque externo. En este acuerdo, Perón logra que la zona de seguridad continental incluya a las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. Hacia fines de 1950, el Congreso Nacional declara formalmente que las Islas Malvinas son parte del territorio de la República Argentina. Además de utilizar la vía política y diplomática, el peronismo busca difundir la causa Malvinas en la población. En textos escolares se exalta la pertenencia de la Antártida Argentina como una parte de la República y la convicción de que las Malvinas son argentinas. En 1955, un golpe cívico-militar autoproclamado Revolución Libertadora derroca al presidente constitucional. El peronismo es proscripto. Para su líder comienza un largo exilio. Para el pueblo peronista, la resistencia. El 28 de septiembre de 1966, un grupo formado por 18 militantes peronistas concreta el operativo Cóndor. El plan consiste en tomar el control de un avión de línea con destino a Río Gallegos y aterrizarlo en las Islas Malvinas. Allí, los jóvenes peronistas plantan 7 banderas argentinas que flamean durante 36 horas como símbolo del reclamo de soberanía. A pesar de la distancia, Perón continúa marcando el ritmo de la vida política del país. Desde su exilio en Madrid, le escribe a Dardo Cabo, el encargado del audaz operativo, y lo felicita por el valiente acto de patriotismo. Después de 18 años de exilio y proscripción, Perón retorna a la Argentina para convertirse nuevamente en el presidente de la nación. Ni bien vuelve, pone a las Malvinas en la agenda de la política exterior del país. A los pocos días de asumir, el presidente promulga la ley 20.561, que establece el 10 de junio como día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico. La fecha elegida recuerda la creación de la primera comandancia política y militar de las islas, realizada en 1829 por Luis Bernet. En 1974, Perón da instrucciones a la Cancillería para profundizar las negociaciones con el gobierno británico en torno a la recuperación de la soberanía en Malvinas. La negociación diplomática entre ambas partes avanza favorablemente, hasta que un hecho trágico la detiene. El 1 de julio de 1974, Perón muere a los 78 años. Su fallecimiento entristece a millones de argentinos que lo despiden con profundo dolor. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Luego de una guerra injusta y la permanencia del reclamo en democracia, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner,
la lucha por la soberanía de Malvinas vuelve a ocupar un lugar prioritario en la agenda política. En esta lucha nos ampara nuestro legítimo derecho y la firme convicción de que las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur fueron, son y serán argentinas. ¿Cómo puede pretenderse a 14.000 kilómetros de distancia que ese territorio integra el territorio británico o es parte del territorio británico? Por eso decimos que Malvinas no es solamente una causa nacional, es además una causa regional, porque estamos defendiendo los recursos de la América del Sur. Estamos pidiendo apenas, nada más ni nada menos, que se sienten en una mesa a dialogar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria que hacemos desde el Museo Malvinas, desde nuestra página de Facebook, todos los viernes a las 18 horas. Por empezar, los invitamos y las invitamos a, entre otras cosas, que nos digan de dónde son, de dónde vienen, desde qué localidad nos están viendo, porque nos jactamos, entre otras cosas, de ser un país federal. Acabo de ver ahí en los comentarios que nos mandan un saludo desde España, así que por lo que veo este programa en particular ya está teniendo alcances internacionales, ¿sí? Bien, bueno, hoy es viernes 16 de octubre, no encontré alguna efeméride muy particular, me parece que es importante ya directamente abocarnos en realidad a la fecha de mañana, que es el 17 de octubre, que como bien vimos en el video de recién, mañana se conmemora el Día de la Lealtad. Este video que vimos recién forma parte de la muestra permanente del Museo Malvinas. Hay una sala dedicada al aporte del peronismo a la causa Malvinas, que se inauguró en nuestro primer aniversario el 10 de junio del año 2015 y de alguna manera nos va a servir también como disparador para toda la charla que vamos a tener hoy en día, que además contamos con sorpresas, así que los invitamos a quedarse hasta el final, ¿sí? Por supuesto también los invitamos, como bien dice ahí el mensaje en el chat de la transmisión, que pulsen el botón de compartir que se encuentra abajo de la charla para poder de alguna manera aumentar la difusión de la misma. Bien, ahí estamos viendo los saludos, nos están mandando saludos de Quilmes, de Provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, de Tierra del Fuego, de Ushuaia, de Río Grande. Y para encarar, digamos, este tema, ¿no?, que es Malvinas y el peronismo, y cuál es el aporte que hizo el peronismo a la causa Malvinas, a la causa de nuestra soberanía en la Antártida y nuestra soberanía en general, cuando uno lee el manual de conducción política de Juan Domingo Perón, él dice que el primer peronista fue Licurgo de Esparta, ¿no? Entonces, para poder hacer una transmisión completa del peronismo tendremos que remontarnos hasta el siglo 8 a.C. Por cuestiones netamente pedagógicas y metodológicas nos vamos a circunscribir, tal cual como se vio en el video de recién, desde 1943 hasta la actualidad, que es la idea. Y qué mejor que para hablar de peronismo que nuestro invitado que tenemos hoy en día, que forma parte, digamos, del flyer de difusión, con nosotros, militante, docente, escritor y ex ministro de Educación del gobierno de la ex provincia Presidente Perón, hoy provincia del Chaco, con nosotros Francisco Tete Romero. Francisco, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes a las compañeras y a los compañeros aquí presentes. La verdad que un orgullo estar en este momento de este modo en el Museo Malvinas, que conocí en su inauguración en aquellas épocas donde la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner. Así que, dispuesto, mate por medio, a charlar sobre peronismo y Malvinas. Buenísimo, sí, como siempre, nosotros por eso también hacemos la transmisión a esta hora, invitamos a quienes están viendo a tomarse unos mates o un café.
porque además nos sirve para incluso para concentrarnos aún más, digamos, ¿no? Bueno, la primera pregunta, que es una pregunta ineludible, que ya es un clásico, digamos, de este programa, es una pregunta más de tipo personal. ¿Cómo fue que te encontraste y conociste la causa Malvinas? ¿Cómo fue ese momento que quizás recuerdes que te enteraste que lamentablemente hay una parte de nuestro país que estaba bajo dominio de una potencia extranjera y que de alguna manera nos queda pendiente por liberar? En la escuela, el pasado, en mi juventud, la guerra. Yo hice una primaria, yo soy del 63 como Fito Páez, se nos ha llamado Generación Malvinas, yo estaba estudiando, así que no fui a las Malvinas, no estaba haciendo la conscripción, la hice recién en el 83, pero yo empecé la primaria en el 69, en el país convulsionado por el Cordobazo y la Unidad Obrero Estudiantil. Tenía maestras en la primaria que me inculcaron el amor a las Malvinas. En la primaria, por suerte tuve esa posibilidad, y entre el 73 y el 75 fueron mis años fuertes de estudio de historia y ciencias sociales con maestras de ciencias sociales e historia muy buenas. En cambio, en la dictadura comenzó mi secundaria en marzo del 76, y cuando estaba estudiando abogacía, estaba en segundo año, apareció peleando, más allá de la dictadura, sentía que mi generación estaba poniendo el cuerpo. O sea, para mí hay un antes y un después de la guerra de Malvinas. Malvinas era la infancia, era saber que algo nos faltaba. Después Malvinas fue el territorio donde estaban mis hermanos, mis compañeros y una causa de por vida. Bien, me gustó esa frase, una causa de por vida, porque creo que de alguna manera, si nosotros tomamos en cuenta la totalidad de la historia argentina, Malvinas forma parte desde el comienzo de nuestra identidad, de nuestra historia, y una vez que nos adentramos en Malvinas conceptualmente, es como que no hay vuelta atrás, es como un viaje de ida. Como muchos dicen que también el peronismo es un viaje de ida, ¿no? A medida que uno se va acercando al peronismo, ya sea como identidad política partidaria, pero también como fenómeno político y social de nuestro país, también es como, no hay vuelta atrás, es un viaje de ida. Contanos un poco cómo se vincula el peronismo y la soberanía, empezando desde sus comienzos, en el famoso peronismo clásico de los 40 y de los 50. Con el peronismo nace la cultura política y la pedagogía de Malvinas. Esto está muy claro desde los manuales escolares como en la política exterior. Norberto Galasso tiene una frase maravillosa, dice: hay que ver la historia como la política a la memoria. Siempre está escribiéndose, siempre está en disputa. Y hay que ver a la política como la historia del presente. Y la pregunta es, ¿quiénes la escriben? ¿Quiénes la narran? Esa es una batalla cultural. Cuando uno ve, por ejemplo, qué sucedió, ni bien asumió Perón el primer gobierno, se da cuenta con mucha claridad que podemos leer al peronismo y a Malvinas como procesos de descolonización. Por ejemplo, dice en La fuerza es el derecho de las bestias, Perón Dixit, que dice: la primera reforma que tuve que encarar fue la financiera, nacionalización de la banca, y la segunda, la nacionalización de los servicios públicos en poder de los consorcios extranjeros, básicamente británicos. Piensen además los ferrocarriles. Entonces, cuando uno generalmente presenta las tres banderas, pero tendríamos que decir, no hay independencia económica ni justicia social sustentable sin soberanía política. Es el primer movimiento político, el más grande de América Latina, que plantea la soberanía política. Y cuando leemos a Perón, vos mencionabas un texto imprescindible, vemos que su soberanía política está ligado a la visión geopolítica. Él dice, la primera política que importa es la política internacional. ¿Cómo lee Perón? Siempre Arturo Jaureche dice maravillosamente, Perón leyó que la Argentina era una semicolonia, la perla de la corona británica, y se plantea la visión de la soberanía territorial integral, y se plantea
un modelo, un proyecto político soberano. Ahora bien, nosotros podemos decir que Perón crea por eso el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, para disputar el comercio exterior. Entonces, nacionaliza la banca, nacionaliza los servicios públicos, además crea el IAPI para el comercio exterior, y a tantito, un añito de su gobierno, el 9 de julio de 1947, en la Casa Histórica de Tucumán, declara la independencia económica. Fíjense todo este andamiaje de decisiones que son muy concretas. Ahora, ¿qué hace en la escuela? Yo estaba leyendo los manuales Estrada, no se lo pierdan. Hay una gran investigadora de una universidad pública, se llama Amalia Beatriz García, no es casualidad, una universidad de Patagonia, de la Universidad Nacional de Comahue, que hace un análisis de los textos escolares del periodo peronista y dice, ¿cómo se narraba antes, con qué imágenes, las Malvinas y la Patagonia? Hay que recordar que Perón viene de allí y que es mestizo, ¿sí?, en el mejor sentido de la palabra, como lo fue San Martín, y cómo se narró a partir del peronismo. Fíjense estas imágenes. Dice, Patagonia desierta, Patagonia indígena, desierto, la Patagonia petrolífica, es decir, designada por sus recursos, la Patagonia turística asimilada a la Suiza argentina. Es decir, de alguna manera prevalecía la tesis de la Argentina blanca a espaldas de América Latina. A partir de los manuales Estrada particularmente, las Malvinas es pensada como proyección continental de la Patagonia. Y cuando uno lee los planes quinquenales dicen, no, Perón ahí no va a escribir sobre educación, no sobre los libros de Malvinas. En el segundo plan quinquenal se establece por qué hay que establecer una pedagogía de la soberanía territorial y plantea por qué las infancias tienen que ser educadas en el amor a las Islas Malvinas y a la Antártida. Es maravilloso porque alguien que está elaborando Plan Quinquenal 1 y Plan Quinquenal 2 dice, el primer plan es para nacionalizar lo material, el segundo plan es para descolonizar aquellas conciencias que, si no están despiertas, pueden convertirse en aliados del opresor. Los manuales Estrada, aparte, dicen esto, firme propósito de ofrecer a los alumnos el amor a la soberanía nacional, el amor a las Malvinas y a la Antártida Argentina. Yo recomiendo a esta autora y a los manuales Estrada porque si la visión anterior era el desierto y lo indígena y lo desconocido, nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, en esa imagen de la Patagonia rebelde, de la década del 20, de Gran Bretaña interfiriendo fuertemente, de las colonias casi al interior de nuestra Patagonia, y este ejercicio de soberanía desde lo pedagógico. Me advertían también viejas maestras normales que en las capacitaciones de la década del 50 se empezaba historia y ciencias sociales con un mapa y se mencionaba cómo se debía a la Antártida y a Malvinas. Entonces tenemos también esta cuestión de la batalla cultural y de la batalla que podríamos decir pedagógica. Pero yendo a los hechos específicos, por ejemplo, se crean las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hace Perón? ¿Cuál es la actuación del peronismo? ¿Por qué podemos decir que hay un antes y un después? 1946, ahí, primera actuación internacional de Perón, plantea que un reclamo específico de devolución de las Islas Malvinas ante la Comisión de Fideicomiso del Consejo Económico y Social de la ONU. 1947, Perón participa activamente de la creación del TIAR, que es el Tratado Interamericano
de asistencia recíproca. Pero Perón le pide algo a los países americanos. Le piden que incluya dentro de la zona de seguridad a las Islas Malvinas, las Georgias y Sandwich del Sur. Fue una votación muy dividida, pero los representantes de Perón se pusieron firmes. O incorporamos Malvinas dentro de la zona de seguridad o no participamos del TIAR. En el año 48, en la conferencia de Bogotá, la delegación argentina, encabezada por el canciller Bramuglia, planteó que la emancipación americana no estaba concluida, no estaba concluida mientras existiera en el continente regiones sujetas al régimen colonial. Con el peronismo hay dos palabras que caracterizan al movimiento: anticolonial y antiimperialista. Eso no existía anteriormente en ninguna definición de un movimiento político de masas en Argentina. Hacia fines del año, territorio de la República Argentina. Pero aparte no lo hacía en cualquier momento, lo hacía porque se cumplía el centenario sanmartiniano. ¿Sí? Lo hace en el marco de un discurso extraordinario. En 1954, en la conferencia de Caracas, se reafirma los derechos argentinos sobre Malvinas y el deseo que los pueblos se pronuncien contra los sistemas coloniales que todavía están en el continente. Argentina está a la vanguardia en la década del primer y segundo peronismo de los reclamos americanos por los procesos de descolonización. Y la tercera posición que adopta Argentina, en el marco lo que concibe como los países no alineados, define también una filosofía. Eso podríamos decir como grandes mojones, pero luego vamos a decir, ¿se quedó Argentina en la declaración de la Antártida o generó una epopeya fundadora? Y acá tenemos la línea que vamos a mencionar, Pujato Leal, ¿no? De dos grandes militares que, como tu papá, han hecho, de paso un homenaje al viejo Rateman, han hecho honor al sentido primigenio de las armas argentinas. Ahí te sumo, Tete, estamos viendo ya. Por favor, la Antártida. Hago pausa de mate, de paso. Sí, sí, el mapa ya lo vimos. Mientras estás hablando de la cuestión pedagógica, de los manuales, justo puse las imágenes de justamente un manual de la década del 40, donde muestra Malvinas y la Antártida, y al costado mapa bicontinental. Y retomamos un poco lo que dijimos en charlas anteriores, de que el mapa bicontinental nace conceptualmente durante el peronismo. Y ahora que mencionaste la Antártida, puse en imágenes, tenemos dos imágenes a la izquierda, el monumento de Eva Perón en la Antártida, y a la derecha una foto del general Pujato, ¿no? Como disparadores de no solamente encarar, digamos, la soberanía sobre Malvinas, Georgias y Sandwich, sino extender nuestra soberanía hasta donde nos corresponde por derecho, y rompiendo un poco con esa famosa frase mitológica que Argentina es de la Quiaca a Ushuaia, sino que es de la Quiaca hasta el Polo Sur, ¿sí? Y que por eso somos una nación bicontinental. Te sumo una frase, digamos, típica de Perón. Excelente. Cuando se junta con el embajador británico en esta discusión por la Antártida, ¿no? Donde se superpone el reclamo nuestro con el reclamo británico, Perón le preguntaba al delegado británico, ¿en base a qué, ¿no?, el Reino Unido dice tener soberanía sobre la Antártida? Y el delegado británico dijo, bueno, porque nosotros estamos en las Islas Malvinas, ¿no? Y Perón lo miró con una cara medio de, como de cara dura, ¿no?, por decirlo en criollo y que se entienda, y dijo, esto me hizo acordar una anécdota de un vecino que me robó un perro y al día siguiente me reclamó el collar, digamos, ¿no? Esta metáfora de que el perro sería las Islas Malvinas y el collar sería la Antártida, digamos, ¿no? Pequeño aporte nomás. Estupenda imagen. Esta visión geopolítica de Perón se traslada luego a la representación para educar, para alfabetizar
política y culturalmente. El mapa bicontinental es la proyección de lo que Argentina desea y asume ser. Eso es una manera de posicionarse en el mundo de manera muy gráfica. Y la imagen, ¿no? La imagen de Eva Perón, del busto de Eva Perón, vandalizado luego con la revolución fusiladora. Y esta proeza de, este, de el general Pujato, porque Perón quería reafirmar los derechos sobre la Antártida con una exploración que partió de dos sentidos. Por un lado, la creación del Instituto Antártico Argentino. El Instituto Antártico Argentino se crea con el propósito de institucionalizar la afirmación de la soberanía en la Antártida. Funciona casi fundacionalmente en el año 50 y se proyecta posteriormente. Pero el 12 de febrero de 1951, partiendo del puerto de Buenos Aires, demoró un mes, el general Pujato emprende una epopeya, porque en realidad es la primera expedición científica argentina en Antártida. Un mes le llevó hasta llegar al islote Barre, situado en Bahía Margarita. El general Pujato es uno de esos generales que conjuntamente con Mosconi, con Leal, encarnan la noción de la defensa integral de la soberanía nacional y de sus recursos. Y una perlita de Pujato, del Pujato no joven, no el de la Popeya, tenía 79 años y durante las guerras de la guerra de Malvinas, ¿qué hace Pujato? Se presenta con un proyecto de, tiene 79 años, presentó al comando del ejército porque se ofrecía como voluntario kamikaze para estrellar un vetusto avión repleto de explosivos contra algún buque enemigo. Estamos hablando de Hernán Pujato, que a los 79 años el tipo dice, acá estoy, no me arrepiento. Fue realmente extraordinario, ya estaba retirado, tenía total aversión por la dictadura, y nosotros podemos marcar una línea de continuidad, lo vamos a hacer en un y segundo peronismo. Estamos en un momento en que la Argentina no tiene deuda externa, estamos llegando en un momento donde Churchill escribe que para los intereses de la corona británica el peronismo es un peligro. No había escrito así sobre Getúlio Vargas, no había escrito así sobre Ibáñez en Chile, escribe sobre Perón, precisamente porque son dos grandes estadistas con cabeza geopolítica y se alegra, aparte de haber fomentado el derrocamiento de Perón. Dice, es una gran noticia para la corona británica. A veces la dimensión de las palabras de los adversarios enaltecen para aquellos o aquellas desmemoriadas la dimensión de una lucha política. Y siempre hay que decir esto, para Churchill y para Estados Unidos el peronismo era un enemigo, porque toda política de emancipación antiimperial lo es para los imperios. Con el golpe del 55, todos estos avances que estamos mencionando se pierden. Para empezar, Argentina ingresa en el año 56, ingresa al Fondo Monetario Internacional y se convierte en un país deudor. Recordemos el 9 de julio del 47, pero aparte recordemos otra cosa. Los manuales Estrada son quemados. Hay dos imágenes muy poderosas. La de todo esto está en un libro. No lo recomendaría para leer, pero hay que leer lo que escriben tus adversarios. El libro negro de la segunda tiranía. En el libro negro de la segunda tiranía se habla de chauvinismo, para mencionar la política de la soberanía, chauvinismo. Se habla de que la Argentina tiene que insertarse al mundo desde una visión universal, así como también se menciona que los niños y las niñas de los hogares Eva Perón
estaban demasiado bien atendidos. Y si uno ve, por ejemplo, Sinfonía de un Sentimiento del extraordinario Leonardo Fabio, puede ver esas imágenes documentales de cómo se quemaban pulmotores y frazadas porque tenían el escudo peronista. Entonces, la Argentina entra en un proceso de neocolonización en todos los sentidos. Los manuales Estradas desaparecen. Es más, a la empresa Estrada la acusan de haber estado con el régimen, como caracterizaban. Y no solamente se pierde y se proscribe al peronismo, sino a todo aquello que representaba el peronismo. Así que podríamos, si te parece, con un título, otro título, Resistencia Peronista y Malvinas, ¿te parece? Me parece, me parece. Bueno, cuando pensamos un poco la charla, dijimos, bueno, ¿cómo la podemos encarar, digamos, separarla en bloques? Retomo un par de conceptos más que dijiste que... Porque es importante también ver cómo a veces la historia se replica en la actualidad, ¿no? Cuando vos mencionaste que lo de Churchill, digamos, ¿no? O lo de Estados Unidos, de que el problema es el peronismo. Tengo el recuerdo, digamos, ya como testigo de la época que me ha tocado vivir, que Condoleezza Rice, digamos, que fue quien se encargó de las relaciones exteriores de Estados Unidos durante los dos mandatos de George Bush hijo, habiendo finalizado su mandato ya en la época de Obama, dijo que el problema de Argentina es el peronismo, ¿no? Y no estamos hablando de un Roosevelt o un Truman o un Churchill en los 50. Estamos hablando de una funcionaria de alto rango de Estados Unidos en el año 2010-2011. Digo, por eso a veces uno cree que las cosas van cambiando, pero a veces hay una larga duración en los procesos, digamos, históricos, y en esta idea de ver esas continuidades, a pesar de la adversidad, ¿no? Es que de alguna manera encaramos esta segunda parte de lo que sería la resistencia peronista, ¿no? Que es como un periodo histórico entre 1955 y 1973. Con un Perón exiliado, con un cuerpo de Evita secuestrado y ocultado, porque a veces nos olvidamos de esos hechos, pero que también hicieron también la época trágica, digamos, de nuestra historia. Pero a pesar de eso, había un pueblo resistiendo, ¿no? A pesar de las intervenciones en los sindicatos, a pesar de las intervenciones en las universidades, en los establecimientos educativos, a pesar de las quemas y las prohibiciones, había una especie de pulsión popular, ¿no? Esto que dijo el expresidente hace poco, el peronismo es vehemente, el peronismo es pasional, ¿no? Esto que vos decís de, bueno, recoger los testimonios de otro lado. Y dentro de esa resistencia peronista tenemos hechos muy claros relacionados con nuestra soberanía, no solo en Malvinas, sino también en la Antártida. ¿Cómo sigue esta historia y cómo encaramos estos ejercicios de soberanía en este periodo de resistencia peronista? Excelente. Yo voy a arrancar con un graffiti, que es el fundacional de la juventud peronista, y luego planteando por qué no se cumplió la predicción de ese triste general que dijo, muerto el perro, se acabó la rabia. Porque los muchachos y las muchachas de la JP nacieron poniendo en carbón en las paredes, somos la rabia. Éramos mucho más que la rabia, pero fue extraordinario porque el 17 de octubre no es la forja de un líder político solamente, es la aparición de un sujeto político, coral, múltiple, trabajador, que venía, como bellamente lo escribió Scalabrini Ortiz, desde los subsuelos de la patria sublevada. Así que no se trataba de acabar con un líder. Yo creo que por eso bombardearon Plaza de Mayo. Se trataba de acabar con un sujeto político. Y ahí es muy importante ver cómo la causa Malvinas se transforma en uno ama lo que no tiene, diría poéticamente Marechal, ¿no? Uno ama lo que no tiene. No teníamos la patria. Cuando dice la patria es un peligro que florece. Y Malvinas era una asignatura pendiente. Por eso la resistencia peronista tiene dos nombres maravillosos. Armando Cabo y Dardo Cabo. Armando, que fue legendario en la historia sindical, llegó a ser secretario general de la CGT regional, muy, muy, muy pegado a la política de Eva Perón en lo social, y su hijo Dardo.
Y nosotros tenemos un movimiento del operativo Cóndor que en septiembre de 1966, 18 jóvenes, estudiantes y obreros, mirá esa conjunción de lo que mencionabas, estudiantes y obreros producen el secuestro de un avión que tenía 25 años Dardo Cabo cuando se produce eso. Al comandante el Douglas de C4 le dice que se desvíe la nave, 35 pasajeros a bordo, rumbo a las Islas Malvinas. Y el 28 de septiembre hicieron flamear la bandera argentina en el territorio usurpado. Era el movimiento de la Nueva Argentina, luego Dardo Cabo sería el fundador de Descamisado, dirigiría esa revista, y además en el archipiélago plantaron banderas argentinas, 7 banderas argentinas, reclamaron simbólicamente la soberanía y le pusieron Puerto Rivero, por el gaucho Rivero, ¿no? Tenían entre 18 y 32 años, eran plenamente conscientes que a su regreso los esperaba la cárcel en la Patagonia, las manifestaciones en distintos lugares de la Argentina, La Plata, Córdoba, Buenos Aires, el Nordeste, fueron importantes en adhesión popular de lo que habían hecho. Y llevó a la Argentina, al gobierno de Onganía, a tener una posición más dura frente al Reino Unido, precisamente por eso que había hecho. Estamos hablando del año 66, pero un año antes, Jorge Edgar Leal, vamos a apropiarnos como peronistas de esta historia, sí, tenemos motivos para hacerlo, protagoniza la primera misión argentina al Polo Sur. ¿Por qué digo que tenemos el derecho de hacerlo? Porque había sido durante el primer gobierno peronista, había ocupado un lugar muy, muy, muy importante, muy importante, pero no perderme el hilo de lo que estoy planteando, con el grado de capitán, estuvo al mando de la base San Martín situada en territorio antártico, era su discípulo y además era dentro del gobierno peronista uno de los cuadros de más consulta. Leal se consideraba como orgullo discípulo directo del general Hernán Pujato. Así que el 26 de octubre del 65 es un hito para nosotros porque parte esa misión y llega el 10 de diciembre de 1965 tras recorrer 3.000 kilómetros por las blancas estepas. Es considerado el hito del primer país en llegar al lugar más austral del planeta, una expedición que había salido desde el mar de Weddell. Fíjense, arranca en octubre y llega el 26 de octubre y llega el 10 de diciembre recorriendo 3.000 kilómetros. Leal fue el primer presidente, además del grupo que reunió a los militares demócratas en 1984, el CEMIDA, Centro de Militares para la Democracia Argentina. Había tenido un fuerte cruce con Videla, estuvo varias veces encarcelado, se opuso a la guerra con Chile porque decía que Argentina no estaba preparado. Y además, déjenme decir esta belleza, una de las veces que lo encarcelaron fue porque fue a recibir a los soldados que volvían de Malvinas. Ese era Jorge Leal. Estamos hablando de hitos en lo que tiene que ver con la exploración y reafirmación de la soberanía en la Antártida, pero además de conductas ejemplares de militares que, más allá de los vaivenes de la política, siguieron coherentemente pensando y actuando en una dirección. Así que, si te parece, ahí podemos aplicar otro cierre para la etapa de la resistencia peronista. Exactamente. Y bueno, y ahí te sumo, que es muy interesante esto que estás mencionando, porque es como que de los 40 y los 50 hay como una especie de siembra,
llamémosle metafóricamente hablando, cuya cosecha se terminó siendo en la década del 60 y la década del 70, donde podemos ver que hay una continuidad entre esa malvinización educativa, porque recién estuvimos hablando del peronismo como algo que le genera, por decirlo de forma muy educada, dolores de cabeza a la política exterior del Reino Unido, ¿no? Al Foreign Office, sí, sí. Digamos, ¿no? Foreign Office, tal digamos, es interesante porque en Malvinas actualmente, y para... Quiero adelantarme brevemente algo que vamos a hablar un poco al final, pero que es alusión a esto. Venden libros en inglés, por supuesto, en Puerto Argentino, y uno de los libros que venden, hay un apartado dedicado exclusivamente a Perón, ¿no? Donde dicen que este señor Perón, ¿no? Que fue presidente del 46 al 55, fue el que se encargó de masificar esta idea de que las Malvinas son argentinas, ¿no? Y es interesante esto, porque antes del peronismo, Malvinas era un tema que estaba en agenda, pero podríamos decir dentro de una élite ilustrada, digamos, ¿no? Miembros de la Cancillería, personas quienes accedían a la educación universitaria, pero a partir del peronismo se masifica, se termina de popularizar las causas de soberanía, Malvinas y la Antártida. Y eso de alguna manera es lo que genera esa continuidad que te explican de alguna manera el operativo Cóndor, por un lado, que recién vimos en imágenes la carta de Perón a AE, y la Operación 90 con Leal yendo al Polo Sur. Y bueno, y como bien vimos en el video, esa resistencia es del 55 al 73, porque en el 73 vuelve el peronismo de la mano de elecciones libres, democráticas, celebradas un 11 de marzo de 1973, y ya te agrego una cosa más también como disparador. Vos mencionaste de esta idea de tercera posición, de la Argentina incluida como un país del tercer mundo y esas alianzas estratégicas, y no casualmente en el año 73 es que la Argentina ingresa al movimiento de países no alineados, ¿no? Como un símbolo y una señal internacional de cómo se iba a encarar no solamente la política exterior argentina, sino también cómo se iban a encarar las cuestiones de soberanía relacionadas con Malvinas y la Antártida. Hecha esa pequeña introducción, te dejo para que desarrolles qué es lo que pasó entre el 73 en el tercer gobierno peronista. Perfecto. Hago un antecedente de algo que me parece extraordinario porque ningún estadista lo había hecho antes. Perón, el 16 de marzo del 72, publica Mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo. Googleen, Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo. Es alucinante porque describe un mundo libre de imperialismo colonizante y aparte advierte sobre la alerta mundial por la contaminación. Nosotros podemos leer en tiempos de pandemia esto y estamos diciendo, ¿de qué convención de hace 10 o 20 años? No, 1972, la conciencia ambiental, pero aparte hay algo propositivo, dice, nosotros los del tercer mundo, y dice una serie de cosas, menciono solamente una, debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología a donde rige la economía de mercado. Ya no puede producirse un aumento a gran escala de la producción alimenticia al tercer mundo sin un desarrollo paralelo de las industrias correspondientes. Por eso, cada gramo de materia prima que se dejan arrebatar hoy los países del tercer mundo equivale a kilos de alimentos que dejarán de producir mañana. Dos, de nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales si seguimos aferrados a métodos de desarrollo preconizados por estos mismos monopolios. Acá está también otra cuestión, la visión de Perón de que la economía extractivista es un cuello de botella, como hablaba también del cuello de botella del modelo de sustitución de importaciones. Decía, nuestro primer modelo de sustitución de importaciones de bajo valor agregado. Por eso Perón pensaba en la industria de agua pesada, ¿no? Pero fíjate vos, este es un texto de un estadista en 1972 alucinante, que se puede leer con la declaración de Perón en la primera conferencia de los países no alineados, donde también plantea los dos riesgos frente al imperialismo, que te colonicen política y económicamente y que te deterioren de tal manera el ambiente
que luego sea imposible revertir ese daño. 1972 uno, 1973 el otro, tenemos un Perón, porque es fácil decir, el primer Perón interpretó geopolíticamente el mundo. Estamos hablando del Perón de 70 y pico de años, que vuelve a leer geopolíticamente el mundo, porque esto es lo importante. Perón fue el mayor intérprete de una lectura geopolítica del mundo. Así que ahora, hechas esas dos observaciones sobre hitos fundamentales, sí, retomamos esto de, tras el fin de la proscripción del peronismo, primero con Héctor J. Cámpora, vuelven las Malvinas a estar en el centro de la política exterior. Aparte, menciono, subrayo lo que dije anteriormente, mensaje de la Cuarta Conferencia de Países No Alineados en Argelia en septiembre del 73, como para ver allí de nuevo el anticolonialismo y antiimperialismo. Pero acá hay algo que yo sé que vos tenés un documento extraordinario, pero hay dos hechos que son la frutilla de o podríamos decir una cosa. El 10 de junio, Perón, uno de los primeros actos de gobierno cuando asume, establece que el 10 de junio se conmemore Día de la Afirmación de los Derechos sobre las Islas Malvinas, Isla del Atlántico Sur y Sector Antártico. La fecha elegida recuerda la creación de la primera comandancia militar y política en las islas a cargo de Luis Barnett. Fíjense esto, ¿no? Por ahí se naturaliza tanto. Sí, el 10 de junio, bueno, pero vuelve Perón y clava en el horizonte de sentido común, ojo, que pensamos esto. Pero hay otra cosa más importante. Perón estaba apurado por esta visión de los recursos naturales. Por eso hace avances importantísimos, los más gravitantes de nuestra historia, para recuperar las Islas Malvinas, sobre la idea de un condominio argentino-británico sobre Malvinas durante 25 años, a fin de realizar una exploración conjunta de los recursos naturales australes, con la idea de terminar al fin de ese condominio con la colonización británica y que nuestra bandera flamee allí. Entre el 73 y 74, la foto que vos pusiste en el flyer, una delegación de YPF instala allí en las islas como instancia preparatoria. Pero la pregunta es, ¿si Reino Unido qué pasa? ¿Esa propuesta de Perón le da bolilla? El 8 de mayo del 74, 1974, el embajador británico se entrevistó con el canciller Alberto Bignes en el Palacio San Martín y le comunicó la propuesta de su gobierno de acordar un condominio de 25 años sobre las islas, subrayo lo que voy a decir ahora, como paso previo al reconocimiento de la soberanía argentina. Creo que ahí estás mostrando algo, ¿no? Así es, estamos viendo. ¿Podés contar? Sí, sí, estamos viendo ahí en pantalla esta imagen que forma parte de una vitrina que tenemos en el Museo de Malvinas, en el primer piso, justamente al lado de este audiovisual que vimos al comienzo de la transmisión, que en este ida y vuelta con el Foreign Office y en esta propuesta de condominio, como bien vos mencionabas, tenemos una propuesta, ¿sí?, británica, que la vemos a la izquierda, y la contrapropuesta a la derecha, donde, digamos, en estas negociaciones que se estaban dando en el año 74, junio del 74, para ser más precisos, digamos, la idea era, en este codominio, es decir, bueno, que flameen ambas banderas, ¿sí? Como bien vos dijiste, se instaló YPF, se instaló Gas del Estado, Correo Argentino, cosas que ya hemos mencionado en charlas anteriores, y de cómo, de alguna manera, se refleja en otra frase de Perón, no de los 40 cuando hablaba del perro y el collar, sino que la frase que acuña Perón en este contexto es: una vez que pongamos un pie en las Islas Malvinas, no nos sacan más. Y esta era la visión del Perón del 74, que, como bien vos decías, no solamente, para ubicar un poco el contexto histórico, el Reino Unido estaba ofreciendo devolver las Islas Malvinas, sino también entendamos cómo eran las condiciones de vida, digamos, ¿no?, de los isleños. Cuando uno agarra testimonios en primera persona, como por ejemplo de Alejandro Betz, él decía que la escasez era sinónimo para describir la vida cotidiana en Malvinas, la escasez.
y que cuando llegaron las empresas del Estado Nacional Argentino, que acabamos de mencionar en Malvinas, mejoró muchísimo la calidad de vida de los isleños. Es decir, no solamente el peronismo entendido como justicia social se encargó de aplicarlo en la Argentina sudamericana, por llamarlo de alguna manera, la Argentina continental, sino que en la década del 70 se proyectó hacia Malvinas, donde los isleños también les llegó la justicia social, no solamente a través de YPF y Gas del Estado, sino la posibilidad de acceder a una excelente educación que se propiciaba desde el continente y una infraestructura de salud, menciono lo de salud, que en un contexto de pandemia se habla mucho de salud, como por ejemplo que tengan la posibilidad de atenderse en el hospital de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Esto como para aportarte, digamos, ¿no? ¿Cómo fue este contexto de este ida y vuelta de las negociaciones con el Reino Unido en junio del año 74? Es una imagen hermosísima y dramática al mismo tiempo, porque Perón murió el 1 de julio, pero que marca también el tipo de política exterior de reafirmación de los derechos soberanos que planteó el peronismo, siempre a través de la vía pacífica, inteligente, yo creo que en dos sentidos. Al interior del país, como bien decías, generar el deseo de pertenencia sobre Malvinas y sobre la Antártida, y hacia los isleños el deseo de, en todo caso, atraer mediante la justicia social a la Argentina, ¿no? Todo lo contrario de lo que hizo la dictadura. El peronismo siempre apeló a la inteligencia, a la coherencia en política exterior, por lo menos hasta ahora vamos a ver las excepciones, pero me parece que es clave, fundamental, hasta dónde llegó el Perón que se moría frente a esa imagen, no, ya estaba, ya no entendía, no, nada que ver. Este Perón que se está muriendo, está apurándose para concretar algo que era del orden de lo estratégico. Por supuesto, la muerte de Perón, también la posterior de dicho embajador a las pocas semanas, porque muere también el embajador, generó un punto de quiebre, porque además el Reino Unido descubre en la segunda mitad de la década del 70 el valor, la riqueza petrolera que tienen las Islas Malvinas, más que el Mar del Norte, y eso le cambia la visión sobre las islas. Pero además, en el buen sentido, Perón podía ser odiado y temido, pero también era garantía de seriedad en política exterior. Le creían a Perón. Esto también vamos a decir. Esa línea de Reino Unido, el Foreign Office, le creía a Perón. Vamos a poner otro título ahora, si te parece, Juan, lo que aparece con la dictadura militar. Bueno, ahí, en ese sentido, nosotros ya hablamos, digamos, en varias charlas, todo lo que fue ese gran episodio, y también hicimos mención a la Guerra de Malvinas, pero para esta transmisión en particular vamos a invitar a otra persona, digamos, a participar con un audiovisual que nos trajeron para esta transmisión en particular, y que es un testimonio relevante, y ni más ni menos que queremos traer a colación en esta transmisión las palabras del compañero Lorenzo Pepe, ¿sí? Secretario general del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, es Instituto de Investigaciones Históricas que también depende del Ministerio de Cultura, al igual que el Museo Malvinas, nos compartió este testimonio donde no solamente habla de peronismo y la soberanía, sino que también de alguna manera describe desde la visión de él como peronista, que fue ferroviario, delegado de la Unión Ferroviaria y diputado por 20 años, ¿no? Entre el 83 y el 2003, respecto del rol que tuvieron nuestros soldados, quienes fueron a combatir en Malvinas. Así que si les parece a todos, arrancamos con el testimonio de Lorenzo Pepe y luego retomamos con esta historia de peronismo y Malvinas. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, compañeros que dirigen museos en Malvinas, en la antigua ESMA. Y quiero adherirme a este encuentro hablando del peronismo y la soberanía en Malvinas y también en el sector antártico, por supuesto.
Pues bien, el peronismo tiene como una costumbre de la política grande luchar de la misma manera que muchos de los hombres que fueron a Malvinas con las armas lo hicieron tratando de rescatar nuestra propia tierra, usurpada, ya van para los 200 años, por los ingleses. El peronismo está dispuesto a arbitrar todas las medidas que políticamente correspondan llevar a cabo, y sobre todo la diplomacia internacional. El presidente Alberto Fernández reclamó ante las Naciones Unidas, vía virtual, la soberanía de Argentina sobre la tierra malvinense. Nosotros estamos muy obligados, esta generación que aún quedó viva, a recordar que nuestros hombres, los mejores, jóvenes, que dando cumplimiento a una ley que obligaba al servicio militar obligatorio, valga la redundancia, fueron convocados a pelear. Los ingleses, según marca la historia, creyeron que en su condición de obligados por la ley no iba a haber pelea. Y la hubo. Y fue fiera, y dura, y sangrienta. Murieron muchos de nuestros compañeros. También los ingleses perdieron mucha tropa. Desde la artillería, con Martín Balsa y su equipo, hasta los infantes, recuerdo al Albín número 5 de Marina, a los pilotos de la Fuerza Aérea y a los pilotos navales, todos ellos fueron hombres corajudos, a los que le debemos permanentemente el recuerdo y el reconocimiento. Nuestro paso por el Congreso de la Nación estuvo encaminado a eso y lo conseguimos. El Congreso de la Nación reconoció que los héroes del siglo XX eran estos hombres. Y algunas mujeres que después nos enteramos estaban también en Puerto Argentino. De tal manera que el compromiso lo doy por adelantado. Y le digo a los compañeros del Museo Malvinas que es un orgullo que ustedes estén ahí, porque levantar en alto esta bandera es levantarla a la patria. Malvinas representa lo que nosotros queremos para nuestra nación: soberanía y justicia. Espero que Dios se acuerde de nosotros, y también espero que nuestro gobierno profundice su política en procura de recuperar definitivamente, vía diplomática, las tierras argentinas de Malvinas. Gracias. Bien, acabamos de escuchar las palabras del compañero Lorenzo Pepe. Queremos agradecer al equipo de prensa del compañero Lorenzo, Nicolás, Luis, también a su hijo Claudio, y al diputado Marcelo Koenig y la compañera Estefanía Cuello, quienes nos facilitaron y nos permitieron de alguna manera poder contactarnos con el compañero secretario general del Instituto Nacional Juan Domingo Perón en este aporte claro, con esta consigna de vincular Malvinas y el peronismo, hablando claro respecto del desempeño de nuestros soldados en Malvinas, pero al final hablando de, bueno, continuar el reclamo de soberanía por la vía diplomática. Habló de las Naciones Unidas, habló del actual presidente Alberto Fernández, pero antes de hablar de la actualidad, vamos a hablar de la posguerra, digamos, ¿no? Cómo fue la cuestión Malvinas después de la guerra del año 82, en esta especie de bloque, ¿no? Del 83 al 2003. Así que, Tete, te dejo la palabra. Muchas gracias. Podemos, para hacer una gran síntesis, mencionar que el ciclo neoliberal se instaura entre 1976 y el 2002, casi comienzos del 2003, y está marcado por un proceso de neocolonización
y está marcado también por un proceso de desmalvinización que vamos a padecer fuertemente, sobre todo los soldados excombatientes de Malvinas, que se paga con vidas, que se paga con un deterioro notable de su calidad de vida, a pesar de todas las luchas encomiables, maravillosas, de todos los centros de exsoldados combatientes de Malvinas, hasta el 2003. Entonces, este largo proceso significa que cuando se reabren las democracias en América del Sur, cuando se reabre nuestra democracia, cambia todo menos la economía. La economía y sobre todo Malvinas ya no es una prioridad en política exterior. Más allá de algunos discursos, no se hace nada para ni la recuperación. Yo siempre digo las dos películas que podemos pensar, Los chicos de la guerra de Bebe Camín y La maravillosa Iluminados por el fuego. No es casualidad, una es del 84 y la otra es del 2005, con Tristan Bauer, con el texto de Edgardo Esteban, con la música de León Gieco, y ya pasando en otro plano. Ya no son las víctimas simplemente chicos, sino hay otra cosa ahí en juego. Pero podemos decir que para el peronismo hay que asumir que en el 89 se plantea un programa que no tenía nada que ver con lo que luego hizo Menem, de traición de las tres banderas históricas bajo el signo continental y epocal del fin de la historia. Todo lo que va a ser del Estado permanecerá en manos privadas, dijo Dromi en 1995. Eso hizo la dirigencia. No hay que mezclar que la CGT, al menos la de Ubaldini, la CGT gloriosa, siguió pidiendo todos los documentos de la CGT, estuve leyéndolos, todos los documentos de la CGT no dejan de plantear el reclamo de la soberanía. Todos los documentos de lo que podríamos llamar las bases peronistas no olvidaron las banderas históricas. Esto también, porque hablamos del sujeto histórico y de los líderes o conductores epocales. Estamos hablando entonces de eso. Y llegamos al estallido del consenso del orden neoliberal, con la jornada de diciembre del 2001 y podríamos decir la muerte de Costec y Santillán en el 2002. Y llego a ese momento que a mí me pone la piel de gallina. Néstor hablándonos el 25 de mayo del 2003, que dice: venimos desde el sur de la patria, desde la tierra de la cultura malvinera y de los cielos continentales, y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. ¿Venimos de dónde? Dice, somos los hijos y nietos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y venimos desde la cultura malvinera. Y dice, tenemos futuro porque recuperamos la memoria. Y con Néstor se reinventa, y Cristina se reinventa la política, y se refunda y se reinventa esa cultura anticolonial e antiimperialista del peronismo. Y tiene hechos maravillosos. Fíjense el paralelismo. Primero desendeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. Y el mismo año, además, un año retomar las banderas de memoria, verdad y justicia, ¿sí? Y en el 2005 ese hecho que soñaron San Martín y Bolívar, el no al ALCA en noviembre del 2005, que significa decirle no a un tratado de libre comercio, y esa imagen de Néstor, Chávez, Lula y Evo y el resto, no pudiendo decir otra cosa, plantándose de nuevo, ahí se escucha en boca de todos los presidentes Malvinas, se lo dice a Bush. Ese es un momento que me parece fundamental. Pero además está otra vez la visión de la geopolítica, el UNASUR, el CELAC, se proyectaba el Banco Sudamericano, y Cristina que planteaba el BRICSA. Fíjense, al BRICS agregar la Argentina. Otra vez la lectura geopolítica para, lejos de aquellos que nos dicen alejarnos del mundo, insertarnos pero en condiciones de soberanía.
Esto es muy importante porque se recupera una épica y una ética. Así como en todos los actos estaba la referencia y la presencia de las madres y abuelas, estaba la referencia de los soldados excombatientes de Malvinas. Y no se queda en lo declarativo. Mencioné el hito de la película de Tristan Bauer. Debería mencionar también algunos momentos claves. Los juicios por delitos en la Guerra de las Malvinas son procesos judiciales cursados tanto en Argentina como en Reino Unido. A partir del 2009, y acá está el protagonismo de compañeros entrañables, soldados excombatientes como Alonso, el Negro Zambrino en Chaco, y todo lo que abre Iluminados por el Fuego. La película Iluminados por el Fuego pone en escena algo que lo cedé, fíjense, ya es una antigüedad, lo cedé de la película Iluminados por el Fuego, van circulando de provincia en provincia y los compañeros discuten, pero no está esto, no está aquello, y se transforma en tenemos que denunciarlo, porque venía una época que hacía posible, bajo las banderas de memoria, verdad y justicia, salir a buscar lo que nos faltaba. Me parece que ahí eso que expresó Néstor en Fundacional. Hay dos problemas fundamentales en los que creo ambos gobiernos nos tenemos que poner a trabajar. Le dice al Reino Unido, la soberanía de Malvinas y la concesión de los permisos de pesca. Y sobre eso, los grandes cancilleres que hemos tenido, Bielsa y Tayana, se ponen a trabajar. América Latina como ruta de reafirmación. Voy a hacer grandes saltos. Quiero mencionar además que hablé del proceso del 2009 por delitos de lesa humanidad. Este verano, el 18 de febrero, procesaron a 4 exmilitares en Río Gallegos, el fallo histórico, porque consideró la imposición de torturas a soldados conscriptos durante el conflicto bélico declarado de lesa humanidad. Eso lo abrió Cristina en el 2009. Pero vamos a pensar ahora como pensamos en el primer y segundo gobierno de Perón. ¿Qué pasó pedagógicamente? ¿Qué pasó culturalmente? Acá hay grandes hitos. Ahí te sumo, por favor, que estás diciendo, que es muy interesante, que yo lo que noto en común, digamos, ¿no? Como una lectura historiográfica entre el famoso peronismo clásico, 40 y 50, y lo que pasó recientemente, del 2003 al 2015, que hay como una doble estrategia, ¿no? Por un lado, el reclamo en términos de política exterior de la soberanía de Malvinas, ¿no? Adaptando la estrategia de política exterior conforme la coyuntura, digamos, ¿no? Del 2013 al 2015 vemos una estrategia adaptada a la realidad de las consecuencias de la guerra del año 82, con esa segunda usurpación británica no solo sobre las islas, sino también sobre el Atlántico Sur. No obstante eso, después está en la doble estrategia la cuestión de la política interna. Y esto que estás mencionando de la cuestión pedagógica, es decir, no basta únicamente con las labores de la Cancillería, sino también qué hacemos desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Cultura, en esta labor pedagógica, que así como podemos hablar de una malvinización originaria, digamos, ¿no? En los 40 y los 50, del 2003 al 2015 podemos hablar de una remalvinización, ¿no? Digamos, así como lo tenemos presentado en el museo, y mientras te dejo la palabra, vamos poniendo en imágenes. Acá tenemos, por un lado a la izquierda, un manual de circulación para todas las escuelas, que nosotros lo teníamos en el museo impreso y lo repartíamos, que es este Malvinas para Todos, Memoria, Soberanía y Democracia. Y en imagen acá a la derecha tenemos una imagen de el asombroso libro de Samba, pero que hace referencia a la asombrosa excursión de Samba, programa para las infancias, donde, entre otras cosas, se hablaba de la soberanía de Malvinas. Ahí te dejo la palabra. Estupendo, porque la creación del canal Encuentro, la creación del canal Pacapaca, y además desde no solamente el Ministerio de Cultura, Educación, sino del Ministerio de Planificación Federal, plantear la necesidad de la creación de una ficción nacional. Aparecen una y otra vez referencias en esa ficción nacional a las Islas Malvinas. Por lo tanto, Canal Encuentro, Samba, los capítulos de Samba, desde una imaginería infantil, revisitar los acontecimientos de la historia desacralizadamente,
Malvinas es una referencia permanente. Hay una antología narrativa que distribuye el Ministerio de Educación, se llama Las Islas. Ahí siempre recomiendo esto, un cuento de Sacheri. Me van a tener que disculpar. No se menciona Maradona, pero es el gol de Maradona, el segundo gol a Inglaterra en el Mundial del 86, que es una maravilla, ¿no? ¿Y de qué se habla? Se habla de Malvinas, de lo que movió ese gol. Pero pensemos, además, pensar Malvinas, 2010, un texto complejo que reúne documentos, que reúne materiales, mapas, distribuido en escuelas secundarias. En las 5.600.000 netbooks que se distribuyeron, contenidos de Malvinas dentro de la biblioteca digital. Remalvinizar las conciencias como parte de un trabajo de descolonización. Pero pensemos en cada uno de los detalles, en el desfile del Bicentenario del 2010, desfile donde frente a 3 millones de personas los líderes latinoamericanos se paseaban para comprobar que había una apuesta escenográfica para homenajear a los héroes de Malvinas conjuntamente con los héroes colectivos del éxodo jujeño, las madres y el cruce de los Andes, los científicos, y todo eso en una nueva manera de representar narrativamente la historia de la patria. Pensemos además en la producción de los billetes, el billete de 50, Malvinas de un lado y el gaucho Rivero a caballo haciendo flamear nuestra bandera en las islas. El gaucho Rivero, otrora desconocido antes de esta nueva etapa del peronismo. Sé que hablaste mucho del gaucho Rivero, solamente decir que encarnó una sublevación cuando en el 33 los británicos usurparon las Malvinas y murió en la batalla de Obligado, defendiendo en el año 1845 la bandera nacional. Ahí te sumo. Fíjense este billete. Sí, por favor. Respecto del gaucho, que es muy interesante, porque por un lado tenemos, de vuelta, esa malvinización originaria que se replica en el operativo Cóndor, en la operación 90 del GAL que hablamos recién, que vos mencionaste que el operativo Cóndor nombra la ciudad de Malvinas como Puerto Rivero, y a pesar de la dictadura y la desmalvinización de los 80 y los 90, se vuelve a rescatar la figura del gaucho Rivero, ¿no? Por eso es como que hay ahí una continuidad y hay un rescate, y realmente esa remalvinización es efectiva, digamos, no es una remalvinización declamativa. Y ahí, si te parece, te sumo, como frutilla, digamos, por llamarlo de alguna manera, de toda esta remalvinización, que es la inauguración de nuestro Museo de Malvinas, que es lo que de alguna manera nos permite a nosotros ahondar, digamos, en esta charla. Así que voy a poner imágenes mientras seguimos hablando del museo. Para de alguna manera que vayamos conversando sobre este hecho cultural que es la misma creación del museo el 10 de junio de 2014. Ahí te paso la palabra. Y no solamente, yo creo que no solamente la creación, sino dónde se creó la resignificación de un lugar atroz, la Escuela de Mecánica de la Armada, convertida en espacios, no museos del pasado, sino, decía todo el tiempo, y Cristina también, tenemos futuro porque recuperamos la memoria, pero como producción de nuevo sentido común descolonizador, allí en ese lugar, otrora sitio del terror, sitio de memoria, sitio de diálogo con la historia, reafirmación de los derechos de soberanía. Y en ese Museo Malvinas e Isla del Atlántico Sur, que es un nombre completo, también recordar que en el decreto de creación del museo dice, teniendo los siguientes objetivos para promover la reivindicación del reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas y las otras islas del Atlántico Sur. Es decir, está claro, no es solamente declarativo. Ahí vamos por lo que siempre dijimos sobre Malvinas. Y esta cuestión interactiva del diálogo, uno llegaba y veía
esa representación del mapa de las Malvinas, y también es bueno decir los años de vandalización de la memoria histórica que padecimos ayer nomás hasta el 2019. Hay que mencionar también muy rápidamente la ley del Gaucho Rivero. Es una ley creada en 2011, la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego aprobó la ley provincial Gaucho Rivero que impide amarrarse el amarre de barcos británicos en Tierra del Fuego. Las distintas legislaturas luego van de todas las provincias patagónicas adhiriéndose hasta que el país lo hace en el 2012. Podemos hacer cierre, tres o cuatro cosas. Uno, el reclamo permanente en los foros internacionales de manera brillante, en especial en el 2012, de Cristina Fernández de Kirchner, planteando que no es un reclamo de causa nacional, es de causa continental y global, porque el destino de los recursos naturales de América del Sur está en disputa. Esta visión estratégica fundamental, ¿no? Esta visión estratégica clave. Y yo quiero cerrar con esto de cuando Federico Sturzenegger presenta los billetes en enero del 2016, la idea de reemplazar a nuestros héroes de la historia, las Malvinas también, de los billetes, dice, a donde vamos no necesitamos la historia. Nosotros vemos esta nueva serie como una celebración de la vida, sacando esos billetes de la historia de próceres muertos que han provocado conflictos. Si la historia como sitio del conflicto, en este nuevo consenso que era otro fin de la historia, aparecía la necesidad de poner, de deslavar la historia. Desperonizar suponía desmalvinizar. Me parece que hay algo muy importante. La frase muerto el perro se acabó la rabia no funciona con el peronismo, porque su forja es la forja de un sujeto social que le va la vida en conservar la memoria. Cuando digo memoria, nunca dejo de olvidar, yo entré a la fuga, a la primera fuga de recuperación democrática, que fue en Tucumán en el 84. Yo era pendejo, pero había... venían compañeros de JP y compañeras de otras décadas. Y ese canto, para nosotros no es un canto, es decir, somos de la gloriosa juventud peronista, ya no tengo la edad para cantarlo, pero me gusta, somos los herederos de Perón y de Evita, a pesar de los golpes y de nuestros caídos, la tortura y el miedo, los desaparecidos. Ahí en Tucumán se hizo un silencio dramático, hasta que alguien, lo teníamos ensayado, dijo, ¿qué pasó? No nos han vencido. Esa persistencia de la memoria fundadora no se puede aniquilar con la muerte de un líder. Estamos en octubre, pienso en el 17, pero también en el 27 de octubre que se aproxima. Cuando muere Néstor, ese extraordinario hecho que se genera de masas, gracias Néstor, fuerza Cristina, y en este tiempo... marcado por un gran líder como Alberto Fernández, nuevamente en los foros internacionales vuelve el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur como un reclamo irreversible e incondicional de la Argentina. Yo tengo para mí que ser peronista es ser malvinero, así que me parece que está tan ligada nuestra historia a la cultura política de la soberanía, que vamos a seguir peleando por lo que nos falta. Bueno, Tete, muchísimas gracias. La verdad, nos quedamos con ese cierre más que elocuente. No tengo nada más para agregar. Estoy viendo ahí los comentarios del chat. Nos estuvieron siguiendo en toda la transmisión. Así que, bueno, agradecemos a todos quienes nos están viendo, que nos mandan saludos de toda la parte de nuestro país, del continente y también del mundo. Que es de alguna manera al menos lo que promueve el peronismo, ¿no? Esta cosa de que, y que también se reflejó en estos últimos años, 2010, 2011, que Malvinas no es una causa estrictamente nacional, sino también regional y global, para que, bueno, poniendo estos pequeños granitos de arena desde el plano cultural, digamos, que nos rige a nosotros como museo,
poder de alguna buena vez por todas recuperar de forma definitiva nuestra soberanía en nuestras Islas Malvinas. Así que Teté, desde acá, desde el museo, te mando un abrazo enorme, vos de ahí, desde Resistencia Chaco, y bueno, y a todos que nos están viendo, también les mandamos un saludo, y bueno, por nuestra parte nos despedimos y nos reencontraremos el viernes que viene por una nueva emisión de este ciclo, Soberanía y Memoria. Hasta luego. Un abrazo fraterno. Hasta siempre.